Irreverencia, desparpajo y glamour serían algunos de los adjetivos que podrían describir a este grupo madrileño compuesto por Leiva y Rubén. Ellos son Pereza y nos presentan su último trabajo, Animales. Bienvenidos a Zaragoza, ya sin pausa. Y bueno, hablarnos un poco de este último trabajo vuestro. Bueno, pues venimos a presentar lo que es Animales, nuestro tercer disco. Y bueno, pues es un poco el trabajo del que más orgullosos estamos. El disco lo hemos grabado todo Rubén y yo. Yo grabo la batería, lo bajo, la guitarra las hemos hecho juntos. Y bueno, pues sentimos que es el mejor disco, que tiene mejores canciones, está yendo de puta madre, estamos presentándolo por toda España. Este sábado en la sala Oasis lo presentamos a las, no sé a qué hora es, creo que es a las nueve y media por ahí. Y bueno, pues estamos haciendo la ruleta un poco de, pues de toda la promo, presentando el disco, tocando las radios, tocando, haciendo acústicos y nada hoy he tenido que me han tenido que lavar la ropa en el hotel porque no llevo sin pasar por casa 12 días así que imagínate cómo está la yo cosa yo quería que, que me hablaréis un poco en, en el proceso de composición del disco que como ha dicho Leiva anteriormente os lo habéis comido y guisado vosotros vosotros sí. mismos no eh, el hecho de prescindir de colaboraciones como en otros trabajos os ha dado una capacidad una sensación no de más, más personal a la hora de, del trabajo Sí, realmente es una cosa que queríamos hacer desde bastante tiempo, ya en anteriores discos, pero en este ya nos hemos atrevido. A le iba a tocar la batería desde chiquitito, empezó en esto de batería y se la da muy bien. Y luego queríamos un sonido muy crudo, muy sonar como, como Pereza suena en directo y es cuando de esta manera ha sido más fácil hacerlo. Tenemos las ideas muy, muy claras al entrar en el estudio, tanto de canciones como de sonido, y hemos conseguido pues, unas baterías así de grandes, una guitarra muy presentes y la voz presiéndolo todo en el centro. El hecho de ser un grupo curtido en un bagaje en, a nivel de un montón de salas en Madrid, el meteros en un estudio a grabar, eh, ¿os falta algo a la hora de, no sé, el gusanillo ese de tener el, el cuerpo a cuerpo con el público? ¿Notéis alguna diferencia? Sí, hombre, por, eh, también el trabajo animales está muy enfocado también a intentar enlatar el sonido de directo en un disco, que es, un, es una asignatura pendiente que teníamos. Es muy difícil, porque un directo de pereza es así muy enérgico, muy puede pasar cualquier cosa, y en un disco no puede pasar cualquier cosa, hay canciones y ya está. no Pero bueno, sí que se echa de menos. Nosotros somos una banda de directo y lo nuestro es el directo, pero también somos una banda de estudio y sabemos comportarnos en el estudio. Llevamos así bastantes años y ya hemos aprendido un par de trucos a la hora de grabar y ya va todo bastante fluido. Yo sé que sois asiduos de venir por Zaragoza, habéis venido ya varias veces. ¿Qué respuesta del, del público, qué vibraciones habéis notado por estas tierras, las nuestras amigos de Sin Pausa? Hombre, pues eh, para nosotros Zaragoza es el, es el segundo Madrid, ¿no? O sea, después de Madrid el sitio donde más funcionamos es aquí. La gente nos tiene mucho cariño, la gente es muy receptiva, la gente tiene mucha cultura de concierto, mucha cultura musical. Hay mucho rock and roll en Zaragoza y la gente entiende muy bien lo que hacemos nosotros. Ya no sé lo que hacen otras bandas, pero nosotros salimos a tocar y hay mucha comunicación, hay mucho rollo tú a tú con la gente y muy, muy buen ambiente. Yo qué sé, a la vista está, venimos a tocar y llenamos. Está, hemos llenado oasis, las entradas están casi terminadas y hay como mucha expectación ahí con siempre lo, lo que vayamos a hacer con pereza, y recibimos de la gente un calor que no lo recibimos en muchos sitios. O sea, el tópico este que existe de que el clima de Zaragoza y Madrid son casi iguales a nivel musical, ¿no? el calor que sentís ahí, aquí lo, lo sentís también, eso es importante. Y respecto a la, a la respuesta del público, vosotros cuando creáis un trabajo, lo intentáis enfocarlo hacia un sector determinado de la gente, o componéis y la gente que, que lo bendiga como quiera. Nada, está claro. Eh, nosotros siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana, la verdad. Nos consideramos una banda de rock and roll en ese sentido, ¿no? Luego ya al margen de, de los estilos somos una banda de canciones, o sea, anteponemos la canción a, al estilo. Si, una, si sale una rumba o un pop o un rock o una balada pero que transmite, o sea, lo vamos a tirar para adelante, aunque no sea un rock and roll. Luego sí que es verdad que en directo metemos aquí los vatios, el ampli al 7 o al 10 y entonces ahí ya ramos con la caña, ¿no? pero nada, somos, somos cancioneros. ¿Cómo, cómo definiríais vuestro estilo musical vosotros mismos? Porque la crítica os da un montón de adjetivos, de denominativos, muchos abstractos, pero me gustaría saber vosotros mismos cómo definiríais vuestra música. tecno, tecnorumba, hip Hopera No, yo que sé, nosotros estamos a... estas tonadas que soy de rock cool y todo esto para que la gente lo entienda, o sea, no, como... es, las etiquetas no las ponemos los artistas, o sea, nosotros no vamos con la bandera de, eh, somos pop, o somos rock. Nosotros decimos que somos rock and roll porque el rock and roll es un término un poco de hacer lo que, lo que te dé la gana y que nadie te pregunte, ¿no? Yo hago rock and roll y entonces la gente se calla y no te pregunta más, así que hacemos rock and roll y no nos pongáis más etiquetas porque es un rollo. Tenéis un poco fama de golfetes, eso que, que hacéis después de los conciertos, ¿cómo os habéis labrado esa fama? Bueno, realmente... unos cargan la lana y otro lleva la fama. No, sí, realmente sí... Somos golfos como cualquiera, ¿no? Igual que un tío sale de la oficina a currar a las 9 de la tarde, se va a su casa, yo salgo de currar a las doce y media y el garito está lleno de gente que quiere tomar copas contigo. Entonces, pues es más fácil liarte, ¿no? Pero realmente es más el San Benito. Si fuera verdad todo lo que dicen de nosotros, seríamos los Rolling Stones. O sea que es más un poco el San Benito que se nos ha colgado que la realidad. Nos gusta salir por ahí, tomar copas, el tú a tú con la gente y hacer el gamberrete, pero vamos. Que también, también hay días que nos despertamos pronto y la, y la noche anterior no salimos, no siempre es gamberreo. A la hora de componer, eh, ¿escribís primero una melodía y luego la letra para esa melodía o, al re, o viceversa o al revés? ¿O unas de una manera, otras de otra? Ten, ¿No tenéis un sistema fijo? Claro, eh, lo bonito del arte es que no hay un, un protocolo, una manera de hacer las cosas, cada vez sale de una manera. En el caso de de pereza, ¿no? Está todo repartido muy al 50%, ¿no? Yo hago una letra, Rubén hace una música, yo hago una música, Rubén una letra, yo hago una canción, Rubén otra. Es un poco va saliendo desordenado, un día de una manera, otro día de otra, y bueno, pues compartimos todo, ¿no? Menos la novia, compartimos casi todo. Bueno, eso de ser músico y tal, eso iba a preguntar, ¿no? Con las novias, con las mujeres cómo lo llevan eso. Y entramos un poco en el terreno más personal. No sé si os gusta hablar de ello, pero bueno. Pues yo creo que en, esta, en lo de la música pues es como en cualquier profesión en la que se viaje mucho. ¿no? Estás lejos de, 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 de la familia, de la gente que te quiere, de, de la parienta, de, de todo eso y entonces siempre es difícil. ¿no? Pero hace falta que la cosa sea sólida de fondo, que si el amor es bueno puede aguantar todo y atravesar eh, mares y, y del tiempo que sea. Bueno, pues agradecidos que nos hayan concedido una entrevista para Sin Pausa y esperando verles muy pronto nuevamente en Zaragoza con esos conciertos tan cañeros que se hacen. Amigo de Sin Pausa, Diego Zapa se despide hasta la semana que viene y ahora os voy a dejar que nos hagan un saludito para Sin Pausa, ¿ok? Venga, hasta la semana que viene. Queridos amiguetes de Sin Pausa, yo soy Leiva, él es Rubén, eh, somos Pereza, estamos en Zaragoza, nos sentimos en casa, nos vemos muy prontito en este programa, en el otro, en cualquier sitio, somos Pereza, nos vemos, chao.